Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Beltrán y el día de hoy en la cápsula Iglesia Caminando quiero mostrarles el Museo de Arte Sacro de aquí de Catedral. Me encuentro en la capilla abierta, en donde de mi lado izquierdo podemos ver una pequeña puerta en donde se accede al museo. El Museo de Arte Sacro está abierto desde hace casi 2 años. Cuenta con una museografía tan particular por el espacio en que se encuentra, que es tan pequeño, y por el encanto que tiene, es considerado uno de los museos más bellos que podremos encontrar. Está diseñado de una manera tan particular que nos introduce al cristianismo y a la evangelización. Cuenta con 9 salas o 9 núcleos pequeños. Se conservó su estructura externa y solo se introdujo la estructura central. Y esto hace una fusión entre lo antiguo y lo moderno. Se encuentra abierto de martes a viernes, de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 6, los sábados y domingos de 10 a 5 de la tarde. El tesoro que alberga el museo es único. En él podremos encontrar varias piezas con un valor inigualable y que nos ayudan para aumentar nuestra fe católica. Aquí podremos encontrar varias piezas como la Tonantzin, deidad indígena, la escultura de San Cristóbal, hecha de madera de una sola pieza, la pintura de la Última Cena, con características únicas que podrán descubrir aquí en el museo. Casullas y mitras antiguas del siglo XV, la astilla de la Santa Cruz, que está expuesta también aquí en el museo, y este último núcleo que nos habla de la infancia de la Virgen María. Los invito a que cuando tengan la oportunidad visiten el Museo de Arte Sacro aquí en la Catedral de Cuernavaca.